El español Lucas Eguíbar ganó la prueba de la Copa del Mundo de Border Cross de Snowboard, disputada este sábado en la estación andaluza de Sierra Nevada, donde logró su quinta victoria en esta competición. La anterior la había logrado precisamente hace 3 años en este mismo escenario. Eguíbar se impuso por delante de 2 italianos, Omar Vincentin y Lorenzo Somarriba. La prueba femenina la ganó la británica Charlotte Banks, por delante de la francesa Chloe Trespeus y de la estadounidense Lindsay Jacobellis, una de las grandes figuras de esta modalidad deportiva, doble campeona olímpica y quíntuple campeona del mundo. Cuarta fue la checa Eva Samkova, que compite como Adamsíková, que acaba de ganar el título mundial hace una semana en Bakuriani, en Georgia, pero hoy se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Para la agencia EFE, desde Sierra Nevada, en Granada, Andalucía, España, Adrián Rodríguez Huber.